vocación misionera nació en el Colegio de Boñar, León, siendo alumna de María Luisa Favón, una de las hermanas carmelitas misioneras que inició en la India, y cada mañana nos decía a las alumnas: niñas, tenéis que pedir para que yo me manden a la India. Y el día que se le concedió, pues nos echamos a llorar y porque no queríamos que se fuera. Entonces ella me dijo: María Carmen, tú ven por la tarde. Y digo: sí, para llorar más. Y dice: tú ven. Y por la tarde me dijo: María Carmen, te espero en la India. Y para mí fue el toque decisivo de que Dios quería que yo fuera misionera. Lo que más me ha planificado, pues, ha sido una persona, Jesucristo. Él ha sido la leitmotiv, quien me ha movido y me ha llevado por muchos países. En servicio de gobierno, pues sí, estuve en 17 países. Me he sentido muy enriquecida y también experimento y he experimentado que toda mi vida, en los lugares por donde quiera que pasé, me he sentido y me siento misionera, desde el campo de la salud. También me he sentido misionera con la COVID, cuando permanecía aislada con muchos síntomas y estaba convencida de que yo estaba allí para ayudar a los que lo estaban pasando peor. No me siento menos misionera en esta etapa de mi vida, en Torremolinos, en mi comunidad de hermanas mayores con Alzheimer, a las que les doy de comer con muchísimo cariño, les canto, se alegran, me siento misionera. Y realmente entiendo que no es el lugar ni el servicio lo que realmente me hace misionera, es Jesús, que pasó por el mundo haciendo el bien y curando toda clase de enfermedad y dolencia, porque Dios estaba con él. Lo que más me planifica, pues, es la presencia de estos tres, quien me habita, y el querer hacer siempre su voluntad. El gozo de vivir consagrada, que si volviera a nacer, ¿volvería a ser carmelita misionera? Pues en un sí espontáneo diría sí. Reflexionando, me he dado cuenta que si volviera a nacer, me volvería a poner en las manos del Abba, del Padre, para que hiciera de mí lo que quiera, para bien de la humanidad, al igual que Jesús y movida por su Espíritu.